forjarán sus primeras armas en el legislativo. Jóvenes legisladores irrumpen en el escenario político, entre ellos el activista y cívico Fernando Llapis, quien pertenece a la bancada de Creemos con 21 años. Convocamos al señor Fernando Llapis, él es representante de dicho departamento de la circunscripción número 58 por Creemos. Otro de los legisladores jóvenes, esta vez por el MAS, es el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez. También destaca la legisladora supraestatal por Comunidad Ciudadana, Alcira Rodríguez. Muy orgullosa de que he visto bastante calidad de mujeres, como también calidad de jóvenes líderes que estamos dentro de lo que es el Parlamento. Estamos mayoría, ¿no? Entonces creo que hay posibilidad de poder lograr la presidencia del Senado. El Tribunal Supremo Electoral destacó la participación de este grupo de legisladores en la historia del legislativo. La nueva asamblea incluye a representantes jóvenes, menores de 35 años, que ya foguean sus primeros éxitos. También supera los números habituales en la mayoría de los congresos, donde la presencia de elegidos jóvenes constituye una excepcionalidad. Este martes, los asambleístas nacionales para la legislatura 2020-2025 recibieron de manos de los vocales electorales sus credenciales.